Un total de 29 trabajadores fueron trasladados a un hospital debido a un accidente que tuvo el transporte de personal en el que se dirigían hacia su trabajo en la carretera Zacatecas. El percance se registró cerca de las 6 de la mañana de este lunes en el kilómetro 337 entre los ejidos La Angostura y La Encantada, cuando el camión de la línea CETEPI se salió del camino. El hombre, identificado como Miguel Luis Chávez, de 49 años, dijo que se dirigía a la empresa Daimler de Derramadero. Sin embargo, el cansancio lo venció y se quedó dormido al volante, lo que provocó que el vehículo saliera de la carretera y cayera en un canal pluvial. La situación se reportó al sistema de emergencias 911 y los 29 pasajeros fueron llevados en ambulancia y vehículos de la misma empresa a un hospital privado para recibir valoración médica. Por su parte, oficiales de la Guardia Nacional acudieron y abanderaron la vialidad, así como tomaron conocimiento del percance y ordenaron el levantamiento del camión.